Hoy es viernes 19 de febrero, esto es Hola News, edición especial. Soy Alex Ruiz, gracias por estar con nosotros, ya que para nosotros es un placer enorme ver cómo ustedes se conectan día a día a la transmisión en vivo a través del Facebook Live y obviamente a través de los diferentes canales de Norsan Media, donde nos hacen el favor de difundir esta transmisión como día a día Hola News, edición especial. Gracias a este equipo, nosotros podemos, por supuesto, llevarle la información correcta, la más adecuada. Desde el Edificio Dorado estamos transmitiendo en directo para cada uno de ustedes en las Carolinas y en el mundo entero en las diferentes plataformas. De esta manera iniciamos con la información. Cerca de 40,000 personas han firmado una petición en línea para que el gobernador de este estado, de aquí de Carolina del Norte, Roy Cooper, aumente la capacidad de asistentes a los eventos deportivos colegiales al aire libre. Un proyecto de ley sobre este mismo tema fue presentado precisamente por los senadores republicanos de este estado. Un proyecto de ley para aumentar la capacidad en los eventos deportivos al aire libre en las escuelas secundarias en Carolina del Norte se está introduciendo en el Senado, lo que podría permitir a los padres ver a sus hijos competir durante la pandemia. La orden ejecutiva actual del gobernador Roy Cooper permite hasta 100 fanáticos en eventos deportivos al aire libre en las escuelas secundarias. Debido a la orden ejecutiva implementada sobre COVID-19, muchas familias no pueden ver a sus hijos jugar en las competencias de la escuela secundaria. El límite de 100 personas se estableció para cumplir con las órdenes ejecutivas estatales para reuniones masivas. Los senadores republicanos Todd Johnson del condado Union, Vicky Sawyer del condado Iredell y Danny Breed del condado Robinson presentaron el proyecto de ley 116 del Senado para cambiar el límite de capacidad de 100 personas. El proyecto de ley permitiría que las instalaciones deportivas al aire libre de las escuelas secundarias se llenen al 40% de su capacidad. Casi 39,000 personas han firmado una petición en línea pidiendo a Cooper que cambie las pautas para las reuniones masivas en los eventos deportivos de la escuela secundaria. No es solo un desafío para los padres, sino también para los jugadores. Al ser consultado sobre este tema, el gobernador de Carolina del Norte dijo que están viendo las métricas de los casos de coronavirus, pero dejó en claro que la próxima semana podría en práctica una nueva orden ejecutiva, pero no indicó que se haría una modificación por el pedido de los senadores. Galo Beir, Hola News, edición especial. Y en noticias de Carolina del Sur, tal como se esperaba ya para estas últimas horas, el gobernador de este estado firmó el proyecto de ley en torno al aborto que ya es oficial. El gobernador Henry McMaster aseguró que los latidos del corazón fetal se dignifica y protege la vida por encima de todos. El gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, promulgó una ley que prohíbe la mayoría de los abortos en el estado 2 horas después de que se aprobó en una votación final. La Cámara dio a la Ley de Protección contra el Aborto y Latido del Corazón Fetal de Carolina del Sur una votación procesal final. Aprobaron la medida en una votación de 79 a 35. El proyecto de ley fue aprobado oficialmente en la Cámara 74-39 el jueves por la mañana. Esto ha tardado mucho en llegar, dijo McMaster al firmar el proyecto de ley. Tenemos el deber de proteger la vida por encima de todo. Ha habido un proceso acelerado en esta sesión para obtener la aprobación de la medida. La propuesta fue aprobada por el Senado el 28 de enero. Sin embargo, es poco probable que la medida entre en vigor ya que enfrenta ciertos desafíos en los tribunales. Poco después de obtener la aprobación final el jueves, Planned Parenthood y el Centro de Derechos Reproductivos anunciaron que demandarán por la ley. Una docena de estados aprobaron medidas similares antes de Carolina del Sur. Todos ellos están involucrados en juicios. El proyecto de ley Latidos del Corazón Fetal se aprobó oficialmente en la Cámara con votación 74 a 39. El gobernador Henry McMaster lo convirtió en ley con su firma. Desde Columbia, Carolina del Sur, para Hola News, edición especial, reportó Andri Mora. Regresando aquí a Carolina del Norte, senadores republicanos de este estado han presentado una nueva propuesta de ley que invita a los alguaciles y administradores de centros penitenciarios a colaborar con el Servicio de Inmigración y Aduanas, mejor conocido como ICE, para que los segundos puedan intervenir en las detenciones de inmigrantes arrestados por delitos graves. El presente proyecto busca que se verifique el estatus migratorio de una persona arrestada por delitos como producción, venta o distribución de drogas o sustancias ilícitas, igualmente por homicidio, rapto, abuso sexual, asalto menor, tráfico humano y uso de material explosivo, como también por conducir en estado de ebriedad. En los casos que la policía local determine que la persona detenida es indocumentada o no puede demostrar su estatus migratorio, deberá notificarse inmediatamente a ICE durante las próximas 48 horas. Si los administradores de los centros de detención se rehúsan a notificar o acatar una orden de detención emitida por ICE, podrían ser acusados de un delito menor de clase 1, es decir, recibir multas y pasar hasta 120 días en prisión.
Por otro lado, el senador republicano Norman Sanderson, impulsor del nuevo texto, aclaró que la nueva versión del HB 370 tiene cambios importantes con respecto a la versión original que se presentó en el 2019. Por ejemplo, eliminaron la posibilidad de despedir a los alguaciles de sus cargos por no colaborar e incumplir la ley. Finalmente, los senadores republicanos estatales, ponentes de este proyecto legislativo, concluyeron que es muy necesario que los cuerpos policiales de Carolina del Norte trabajen en equipo con el Servicio de Inmigración y Aduanas ICE para sacar a los criminales de las comunidades. Juan Carlos Velilla, Hola News, edición especial. En Carolina del Norte se podría implementar un programa educativo este verano que busca recuperar la formación académica presencial para aquellos estudiantes que por la pandemia y clases remotas han bajado su nivel de aprendizaje. Los estudiantes de Carolina del Norte, desde el kinder hasta el grado 12, tendrían la posibilidad de participar en un programa de recuperación académica presencial. El plan de 6 semanas se desarrollaría durante el próximo verano, una vez que finalice el curso lectivo 2020-2021. El proyecto de ley HB 82, opción de aprendizaje durante el verano para las familias de Carolina del Norte, avanza en la Cámara de Representantes. El texto, que ya fue remitido al Comité de Educación K-12, donde inició el análisis de la propuesta, tiene el apoyo de más del 60% total de miembros de la Cámara de Representantes. El programa de recuperación académica para los estudiantes de Carolina del Norte, que se ofrecería 5 días a la semana durante mes y medio, incluiría cursos académicos y materias optativas complementarias como arte y educación física. Para implementarlo, el proyecto señala que las unidades administrativas de los centros educativos tendrán que presentar sus respectivos planes de trabajo al Departamento de Instrucción Pública. Esto lo deberán hacer dentro de los 30 días anteriores al cierre del curso lectivo 2020-2021. Además, se requiere que las juntas de educación locales empleen maestros y personal escolar como trabajadores temporales contratados durante la duración del mismo. Galo Beir, Hola News, edición especial. Y ahora nos vamos a la sala de redacción de Hola News, edición especial, con las noticias de lo que ocurre aquí en las Carolinas, por supuesto, en las últimas. Adelante. Muy buenas tardes para toda la audiencia y también para el equipo en el estudio de Hola News, edición especial. Hay información importante que conocer de último momento. Si les parece, aquí les comparto los detalles. Los residentes de Tent City de Charlotte se están preparando para desocupar su campamento al norte de la zona residencial con la ayuda de los funcionarios del condado de Mecklenburg y socios comunitarios. El martes, el condado de Mecklenburg emitió una orden de desalojo, dando a los residentes en esa área 72 horas para irse de las instalaciones, citando una creciente infestación de ratas. Charlotte se desplazó 10 lugares para aterrizar en el número 26 en un ranking anual de las grandes áreas metropolitanas con mejor desempeño del país. Esa clasificación es producida por el Instituto Milken, después de medir el desempeño económico de las áreas metropolitanas en función de la creación de empleo, el crecimiento salarial y las métricas de la industria de innovación. Estamos bien informados. Regreso cámaras y micrófonos hasta el estudio de Hola News, edición especial. Nos vemos en la próxima. Gracias, Alejandra, por la información. Nosotros vamos a pasar una pausa y regresamos aquí en Hola News, edición especial. Y me encuentro en Aro Fan and Center, el dealer número uno de los hispanos en todo el norte y sur de Carolina. Nuestro proceso de financiamiento es súper sencillo, aprobándoles con tan solo su pasaporte y W7. Tenemos los mejores vehículos con el más bajo down payment. Y les recuerdo, amigos, que no te preocupes si tienes mal tu crédito o si no tienes crédito alguno. Aquí en Aro Fan and Center, tu trabajo es tu crédito. Ven y visítanos en el 11201 y Independence Boulevard en Matthew. Supermercado el rey de los precios bajos. Tiene para ti lo mejor en abarrotes mexicanos, centroamericanos y sudamericanos. En nuestra carnicería encuentras los mejores cortes. Además, contamos con servicio de envíos de dinero, pagos de biles, recargas nacionales e internacionales. Estamos abiertos todos los días. Visítanos en el 6300 South Boulevard en Charlotte, 704-557-3980. Supermercado el rey de los precios bajos. Hola News.
15 años siendo parte de tu historia. Gracias por dejarnos acompañarte día a día como tu periódico favorito y fuente de información. Gracias por tu confianza. Y ahora, sabemos que has evolucionado y queremos seguir siendo parte de ti. Por eso, nosotros también evolucionamos, honrando nuestra sólida herencia de informes de noticias, combinado con historias de éxito, estilos de vida, liderazgo y comunidad. Te presentamos el nuevo Hola News, ahora regional. Encuéntranos en el mismo lugar, en las Carolinas y el norte de Florida. Porque el cambio lo inspiras tú. Hola News, contando tus historias. Gracias por continuar con nosotros. Avanzamos con más información. La esperanza de vida en los Estados Unidos disminuyó un año durante la segunda mitad del 2020 debido a la pandemia del COVID-19. Una caída sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Esto de acuerdo con los datos publicados este jueves. Juan Carlos Velilla nos informa. Tras la esperanza de vida que hay en la Unión Americana, las minorías raciales fueron las que más sufrieron el mayor impacto de enero a septiembre de 2020 por causa del coronavirus. Los afroamericanos perdieron 3 años y los hispanos casi 2 años de vida. Esta es una disminución enorme, dijo Robert Anderson, quien supervisa las estadísticas de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC. El 2020 ha sido catalogado como el año más mortal en la historia de los Estados Unidos, superando los casi 3 millones de fallecimientos por primera vez en su historia. La mayoría se debieron a la pandemia del COVID-19, la cual ha cobrado la vida de más de 490.000 estadounidenses, la cifra de muerte más alta en todo el planeta. Expertos de la salud en el país dicen que los datos actuales del COVID-19 muestran el impacto de mortalidad que ha generado la pandemia, pero también hacen resaltar la cantidad tan alta de muertes que han sido producidas por enfermedades del corazón, cáncer y otras condiciones graves de la salud entre la población estadounidense. El doctor Oris Brawley, especialista en cáncer y profesor de salud pública, dijo que la caída en la esperanza de vida en los Estados Unidos es una prueba más del mal manejo que le hemos dado a esta pandemia. Hemos sido devastados por el coronavirus más que cualquier otro país. Somos el 4% de la población mundial, más del 20% de las muertes por coronavirus en el mundo. Juan Carlos Velilla, Hola News, edición especial. En noticias de Carolina del Sur, el 27 de febrero se llevará a cabo un evento de reciclaje en el zoológico y jardín Riverbanks de este estado. Obviamente, los organizadores están animando a los habitantes de la ciudad de Columbia y Lexington a que participen. Nos vamos en vivo con nuestro reportero Andri Mora desde Carolina del Sur. Adelante, Andri. ¿Qué tal? Nuevamente saludándote. Necesita hacer limpieza en su casa y deshacerse de algunos productos o materiales que ocupan espacio de manera innecesaria. Antes de dirigirse al vertedero de basura, asegúrese de que algunas de estas cosas sean reciclables y luego vaya al zoológico y jardín Riverbanks el sábado 27 de febrero para el evento de entrega gratuita Wild About Recycling del zoológico. Los residentes de los condados de Richland y Lexington pueden participar. Algunos de los materiales aceptados serán en electrónica, computadoras, impresoras, televisores, teléfonos y más, límite de 8 por hogar. Papel reciclable, límite de 5 cajas o bolsas por hogar. Chatarra, electrodomésticos, bicicletas, sillas de metal, estantes de metal, cortadoras de césped, las cuales deben estar libres de aceite y gas. No se aceptarán refrigeradores, congeladores, equipos de aire acondicionado u otros artículos con freón. También pueden llevar neumáticos, de automóvil, camioneta ligera, bicicletas o carretillas, límite de 8 artículos por hogar. Y aceite de cocina usado, el cual debe estar en recipientes sellados. Para obtener más información de este evento de reciclaje en el Jardín y Zoológico Riverbanks en Columbia, llame al 803-576-2467. Esta actividad será en la entrada de Rainstone en el zoológico, en la dirección Wildlife Parkway, entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde del sábado 27 de febrero. Recuerde que reciclar es una de las mejores maneras de preservar nuestro medio ambiente. Desde Columbia, capital de Carolina del Sur, para Hola News, edición especial, reportó Andri Mora. Gracias, Andri, por la información desde Columbia, Carolina del Sur. Ahora nos vamos a noticias internacionales hasta México, ya que ante la crisis de este país a causa de la pandemia del COVID-19, varios adultos mayores que laboraban como empacadores o cerillos en cajas de cobro de supermercados
se han visto afectados económicamente. Ante ello, varios han decidido salir a las calles a pedir limosna, ya que la ayuda que percibían por parte de las empresas comerciales la dejaron de recibir desde hace 9 meses. Nos vamos en vivo con Alejandro Roldán hasta la capital mexicana. Adelante, Tocayo. ¿Qué tal? Es un gusto saludarte. Y la tragedia económica que ha dejado la pandemia en este país es impresionante. Y es que los adultos mayores son los más afectados, ya que muchos de ellos sobrevivían empacando mercancía de los centros comerciales. Vamos a ver esta historia. La señora Isabel sobrevivía con lo que ganaba como empacadora de una tienda de autoservicio, pero desde hace 11 meses perdió su empleo por la pandemia del COVID-19. Y por eso hoy pide ayuda a los automovilistas en una de las principales calles de la Ciudad de México. Y pues la verdad la situación está muy crítica y pues también esta es una forma de manifestarnos para que las autoridades se den cuenta que necesitamos nuestro trabajo. Isabel recuerda que trabajó en una empresa internacional como capturista de datos y después en una tienda comercial como cajera. Tiene a sus hijos, pero dice que no le gusta molestarlos porque no quiere causarles preocupaciones, por lo que ella se gana la vida como puede. De por sí, pues ellos apenas pueden con lo suyo, ¿no? Y yo no puedo, pues, quitarle a sus familias. Y aparte de que me gusta ser independiente, ¿no? Mario es otro empacador que también está pasando por momentos muy difíciles, ya que tuvo que salir a la calle a pedir dinero para pagar sus necesidades de vivienda y comida, ya que ninguna autoridad los ha apoyado después de quitarle su fuente de trabajo como empacadores. Pues a base de dádivas y de préstamos con familiares, amigos y lo que nos han dado aquí. Tanto Mario como Isabel se reúnen con otros adultos mayores en este lugar de la capital mexicana para no sentirse solos y cuidarse, ya que como personas de la tercera edad están expuestos a un accidente que pueda acabar con su vida. En Ciudad de México, Alejandro Roldán, Hola News, edición especial. Y bueno, esta es la información. Regreso contigo al estudio. Muchas gracias, Alejandro. Qué triste, ojalá encuentren solución a esto. Yo me acuerdo de cuando yo era cerillo, porque también fui cerillo cuando yo era niño. Ya cuando tenía uso de razón, iba yo al supermercado a que me dieran chance para poder empacar, ya que uno vivía en ese entonces de lo que daba la gente. Uno tenía pago, como aquí en Estados Unidos, que les pagan, ¿no? Allá uno vive de lo que te dan. Hasta pone uno su cajita ahí para que den la propina. Pero bueno, ahora sí que esperemos que esto se solucione. Por otro lado, regresando aquí a noticias de Carolina del Norte, autoridades del Servicio Meteorológico de este estado consideran que el tornado mortal que afectó el condado de Brunswick a principios de esta semana fue un fenómeno natural atípico. Precisamente, expertos en este tipo de fenómenos naturales están convencidos que este tornado fue una rareza a su paso por Carolina del Norte, por 3 importantes razones. Veamos cuáles son. En cuanto a la primera razón, los peritos en este tema tienen muy claro que en Carolina del Norte, generalmente los tornados que han llegado a la región son de categoría F2, con velocidades entre 111 y 135 millas por hora, generando daños considerables. El que se dio durante la presente semana alcanzó la categoría F3, llegando a producir vientos máximos de 160 millas por hora, un tornado nunca antes visto con esta fortaleza en Carolina del Norte. La segunda razón fue que permaneció mucho tiempo tocando el suelo, algo poco común con los tornados que se han visto en el estado. Su recorrido finalmente por tierra fue entre 15 y 25 millas, y su ancho era de 275 yardas, casi 252 metros. Finalmente, la tercera y última razón, por la cual los expertos lo catalogan como un tornado extraño, es que este tipo de fenómenos naturales en Carolina del Norte tiene su pico entre los meses de abril y principios de junio. Finalmente, compañeros y televidentes, lo que más preocupa a las autoridades meteorológicas del estado es que este tornado no dio tiempo de espera para que las autoridades dieran las debidas advertencias a la población, situación que puede volver a repetirse en cualquier lugar de Carolina del Norte y coger por sorpresa a la gente. Juan Carlos Velilla, Hola News, edición especial. Y bueno, para que no nos agarre desprevenido el clima, ¿cómo se estará comportando este fin de semana? Para eso, y hablando de este mismo tema, tenemos a la Bella Suja, que ya está con nosotros en este viernes. Adelante, Bella Suja.
Muchísimas gracias, ya me tienes bien acostumbrada a ese nickname. ¿Cómo están? Un placer enorme poder estar con ustedes una vez más a través de Hola News, edición especial, lista para darles el pronóstico del clima detallado para este fin de semana y de esta manera usted se organice. En la ciudad de Charlotte, el día sábado y el día domingo se espera un cielo mayormente despejado, días bastante soleados. Las máximas para el día sábado 44 grados, las mínimas estarán en los 25 grados. El día domingo máximas de 52 grados y mínimas de 37 grados. Para el día sábado los vientos estarán soplando del noroeste de 5 a 10 millas por hora y el día domingo los vientos se desplazarán del sureste de 5 a 10 millas por hora. El día sábado se espera un 49% de humedad y el día domingo contaremos con un 51% de humedad. Para el día sábado por la noche en la ciudad reina se espera un cielo mayormente despejado y el día domingo formaciones de chubascos durante la madrugada. Y nos dirigimos hasta Charleston, Carolina del Sur, donde este sábado y domingo contaremos con un día mayormente despejado. Las máximas para el día sábado 47 grados, las mínimas en 36 grados. El día domingo máximas de 54 grados y mínimas de 45 grados. Para el día sábado, los vientos estarán desplazando del norte al noroeste de 5 a 10 millas por hora y el día domingo vientos del este al noreste de 5 a 10 millas por hora. Para el día sábado se esperan 55% de humedad y el día domingo contaremos con un 62% de humedad. Por la noche en la ciudad de Charleston, el día sábado un cielo mayormente despejado y el día domingo chubascos durante la madrugada. Ese es el pronóstico del clima detallado para este fin de semana y les deseo a ustedes que se la pasen muy bien y por supuesto que sigan disfrutando de Hola News edición especial. Disfruta de la buena música. Música sin comerciales. Tres géneros. Programación en vivo. Pop rock. Dime quién te bañará. Amor con tantos besos. Reggaetón. Yo y jamás suena y suena. Tropical. Amigos con derecho, derecho, derecho. Amigos con permiso. Download it now. Llévala a todas partes. Ahora disponible en tu App Store. Latina 102.3 FM. Tu música. Somos hispanos, somos guerreros y juntos podemos combatir al coronavirus. Cada uno tiene que hacer su parte. Cada uno tiene que aportar su granito de arena para crear la montaña que lo detenga. Mantén la distancia física, pero estemos más unidos que nunca. Ya sabemos que la higiene lo mata. Tus manos limpias lo detienen. Quédate en casa. Disfruta tu familia. Trabajaste mucho para tenerla. Hay que hacerlo por los más chiquitos, por nuestros padres, por los que más quieres, por los que no conoces y por los que menos tienen. Cuida de los demás. Preocúpate porque el otro esté bien y tendrás a todo el mundo cuidando de ti. Juntos, sí se puede. Hola News, edición especial. La fuerza informativa para estar al día con todo lo relevante que sucede en las Carolinas. Noticias, historias, clima y deportes. De lunes a viernes a las 5 de la tarde y 11 de la noche. En Charlotte por Estrella TV Canal 16. O sigue nuestras transmisiones en vivo en nuestra página de Facebook Estrella TV Las Carolinas. Hola News, contando tus historias. Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe y Anet Ruiz también lo sabe. Está con nosotros aquí en el estudio para contarnos lo del espectáculo que hay de nuevo. Anet, ¿cómo estás? Muy bien, Alex, ¿cómo estás? Contento de saludarte. ¿Qué hay de nuevo? Ah, bueno, pues nos vamos rápidamente con el espectáculo, señores, porque pues de eso se trata, ¿verdad? Estar cada viernes informándoles qué pasa con los artistas. Y les cuento que los Tigres del Norte alistan disco social a 10 años de MTV Unplugged. Orgullosos de haber sido un parteaguas para las colaboraciones actuales de música regional mexicana. Y los Tigres del Norte celebran 10 años de su primer MTV Unplugged. Y tras ganar un Latin Grammy más en el 2020, ya preparan otro disco con sentido social. El álbum de hace una década se llamó Trees Present MTV Unplugged, Los Tigres del Norte and Friends, del que también
fueron parte cantantes como Diego Torres, Juanes, Isaac Rocha y también Paulina Rubio. Y bueno, aunque les gustaría poder celebrar en vivo la forma en la que decidieron festejar esta década del proyecto, fue poniendo los videos del emblemático concierto en YouTube. Yo me acuerdo de eso, que Paulina Rubio, bueno, tuvo una trascendencia con ese tema, cantando un tema característico de los Tigres del Norte. Claro que sí, ese tema que lo seguimos también recordando, ¿verdad? Es así muy es. Especial. Y bueno, por otro lado, Alex, te cuento que Julión Álvarez regalará su primera moto a uno de sus seguidores. Ajá. Oh, bueno, pues o sea que vale la pena ser seguidor de Julión Álvarez. Claro, en honor a su lealtad, el cantante chiapaneco le dará a uno de sus fans el más grande tesoro que se pudo comprar hace ya algunos años atrás. El cantante Julión Álvarez ha compartido con sus seguidores la historia sobre qué hay detrás de la motocicleta que pudo comprarse en el 2011 después de mucho trabajo, esfuerzo, y ya que su niñez, las carencias de su familia, pues no le permitían tener algo así, y con esto demuestra que los sueños se cumplen cuando se lucha por ello. Y bueno, para Julión Álvarez, esta motocicleta tiene un gran valor sentimental, por lo que el chiapaneco ha decidido que se regalará a uno de sus fans. Y según dicen que el comunicado, el ganador de la motocicleta será anunciado el próximo 28 de febrero en una transmisión en vivo en sus redes sociales. Ah, pues muchas felicidades al que vaya a ser el ganador de esta motocicleta de Julión Álvarez. Yanel, como siempre, muchas gracias por la información que nos traes de los artistas, no solamente de aquí de las Carolinas, sino también a nivel internacional, que por cierto vamos a tener también artistas locales, ¿verdad? Claro que sí, así es que prepárense para todos los que manden tienen información. Su talento. Sí, manden, claro, manden su información. Y así para que también sean parte de eso. Es importante. Norsan Media siempre está pendiente de los primeros pasos del talento de las Carolinas, y por eso, si usted tiene talento, si usted es un artista y quiere que se comente aquí también de ustedes, mándenos información, que será un placer. Así es, muchísimas gracias. Y bueno, te agradezco enormemente una vez más. Ya saben, tengan ustedes un buen fin de semana. Disfruten, nos vemos con el favor de Dios el lunes. Y en nombre de todo el equipo que conforma Hola News Edición Especial, una vez más, muy agradecido. Y muy agradecidos.